Muy buenas gente y sed bienvenidos a Trader Life Simulator. Y bueno, pues vamos a echarnos la duchita mañanera como siempre y la miadita mañanera, que luego aguantamos todo el día. Y bueno, pues vamos a ir a la tienda de furnitures, ¿vale? Vamos a comprar una nueva estante, ¿vale? Y a ver, vamos a ver, chicos. Y luego pasaremos quizás por la tienda de comida, ¿vale? Para ver qué podemos comprar, a ver si hay suerte. Ya han bajado los precios de algunos productos y tal y cual. Bueno, hemos vendido un yogurcito. Qué rico. 25 pavazos de yogur. Madre del amor hermoso. Luego hablamos del otro, que es un ladrón. Pero nosotros tampoco nos quedamos cortos, ¿eh? Venga, vamos aquí. Y vamos a comprar algún que otro estante antes de que... Ahí, vamos a ver. Con cuidadini. Y bueno, la verdad es que vamos teniendo bastante pastita, chicos. Vamos corriendo. Bastante pasta. Las cosas como son. Madre mía, cómo jarrea. Vale, lo compramos, el estante grande. Y en principio yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Estos pequeñitos no me hacen mucho tilín. Esto podría ser para las pastas, vamos, para el azúcar y todo eso. Pero como hay pocos productos de estos pequeñitos que han quitado varios, ya sabéis. ¿Esto cuánto cuesta? Frigorífico. Molaría uno de estos. Frigorífico de estos gigantes. Ese es el 3. Falta alguno, ¿verdad? Ah, es este. Frigorífico 2. Qué pasote. Esto no estaría mal, sinceramente. Ya ahorraremos para ello. Venga, hasta luego, Pepe. Venga, pues nos vamos. Y vamos a hacer las compritas, lo que podamos, con 882 dólares que nos queda. Y bueno, oye, pues algo se podrá comprar. No, es ahí al fondo. Algo se podrá comprar, digo yo. Vamos por aquí, vamos de recto. El coche lo puede todo. Bueno. Ahí. Y ahora marcha atrás. No, pachacha. No, no tenemos pachacha. Se nos acaba la pachacha. Vale. Hola, vamos a ver. Hamburguesas, precio alto. Ah, mira, vamos, aire acondicionado. Marisco, de eso ya tenemos. Helado de vainilla, helado de chocolate. Ostras, están caros, ¿eh? Huevos. Leche en garrafón. Leche pequeña también necesitaremos. Mira, el andalú, este. Esto lo vamos a dejar temporalmente aquí. El ratatouille y este. Y vamos a ver, dime qué hay, qué hay. Bien, bien, bien. Uf, menos mal, chicos, menos mal, ¿eh? Porque ya empieza uno a preocuparse. Vale. El tío este nos quería poner ahí precios. Esto está barato y esto está barato. Venga, me lo llevo. Porque son cosas que se venden mucho. Y ya os digo, al final, lo mejor es todo lo que se venda mucho. Cuando veáis que está barato, compradlo. ¿Vale? Puede que tengáis alguna caja. Pero... merece bastante la pena. Vamos a ver, buen precio, buen precio, buen precio, buen precio. Ya son caras estas mierdas, ¿eh? Venga, nos lo llevamos. Vamos a meterlo aquí. Y este también, venga, para adentro. Estamos casi casi sin ello. Vale, vamos a ver. De esto creo que tengo. Esto chocolate. Esto no tenemos. Así que para adentro que va. Vamos a ver. Esto necesitábamos. Ahí el spray limpiador, que ya visteis que no pudimos comprarlo porque estaba carísimo. Dios, este es un ladrón. Bueno, al final igual que nosotros. Pero claro, nosotros tenemos que adecuarnos a nuestros precios. Lejía L. Esto caro, caro. Lejía pequeña. No sé si tengo, creo que tengo. Jabón de manos, esto me lo voy a llevar porque creo que no tengo reservas. Y aunque no es algo que se venda todos los días, sí que se vende con algo de facilidad, ¿vale? Y ostras, hay que aprovechar, ¿vale? Para una vez que está barato. Jabón en polvo, esto sí que comprarlo, porque de esto sí que no tenemos.
Si no recuerdo mal, obviamente, estoy hablando de memoria, que luego igual me confundo y tal y cual, pero bueno, vamos a ver. El té este, está caro. Por cierto, tenemos que pillar espaguetis, espagueti volador, porque de esto estaba prácticamente agotado, si no está ya agotado, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Pan integral, está alto, los donuts, no es que se vendan mucho. ¡Ostras! Tú eres un ladrón, chico. Madre mía. Vamos a ver. Refresco, vamos a llevarnos, porque ya no tenemos reservas. Tenemos bastante, pero ya no nos queda reserva. Así que, como ahora mismo está a buen precio, yo creo que este juego pone los que son productos altos cuando ya se están, cuando tiene mucha alubias, maíz dulce. Berenjena. Como digo, cuando tiene mucho, mucha demanda, o va a tener demanda, te lo pone caro. Así que hay que aprovechar cuando está barato, porque si no, pues tenemos problemas. Guisantes, no sé si tengo guisantes. Maíz dulce, creo que he visto poco. Pero bueno, pillaremos algo a lo random de este tipo de cosas y ya está, nos quedan solo espacio para dos. Ponemos para arriba, se quedan volando. Así que lejía. Uy, lejía, aceite. Madre mía, cómo andamos, berenjenas, aceitunas. Vamos a llevar alubias y quizás mermelada, que mermeladas es una cosa que se vende mogollón, chicos, mogollón. Y no tenemos más cajas. Ah, está alto. Eso es que se va a vender. La Nutella, alto. El azúcar no es algo que se venda mucho. Y la harina tampoco es que se venda mucho. Café. Bueno, venga, me lo voy a llevar, porque creo que tenemos algún que otro cafecito, pero creo que tampoco nos queda mucho. Vale, perfecto. Pues ahora cerramos el capote. Capote cerrado y nos piramos. Bueno, ahí el símbolo de nuestro coche, Ratatouille. Bueno, pues ya está, chicos, ya está. Venga, vámonos para la tienda y vamos a ir preparando. Cuidado que no quiero volcar. No quiero volcar, que llevamos mucho peso, chicos. Llevamos muchísimo dinero, 600 pavos en comidas, No queremos volcar, no queremos descojonar el coche. Vale. Bueno, pues nueva estantería que vamos a ir colocando, ¿vale? Ahí en nuestra tiendita. Super guay del Paraguay. Ahí, estacionado. Muy bien. Abrimos el capote. Y vamos a colocar primero, ¿vale? Aquí está. Colocamos. Le damos aquí a girar. Vale, y ahora. Ah, vale. Digo, mira, y ahora cómo lo colocamos. Vamos a intentar mantener más o menos una buena distancia y que quede. Yo creo que ha quedado ahí a la par, ¿verdad? Más o menos, sí. Un poquito más, un poquito menos. Bueno, es lo que hay, ¿vale? Como no hay una forma de colocarlo mejor, pues bueno, así, más o menos, ¿eh? Vale, entonces vamos a tener que mover muchos productos para allá. Así que vamos a empezar el champú. Aquí en esta parte, por ejemplo, podemos poner lo que es productos, ¿vale? De higiene, ¿vale? Higiene personal. Por ejemplo, el champú, también el protector solar y tal y cual, ¿vale? Ahí, más luego pañales y todo ese rollo. Y en el lado contrario, ahí pondremos los detergentes y todo eso. La comida de mascota lo podemos dejar en este lado, donde está. Y tal y cual, ¿no? Cosas, digamos, para tenerlo por sectores o algo así. Es un coñazo tener que hacerlo, pero bueno. Sobre todo porque no tenemos tantos productos como nos gustaría, pero es lo que hay. Luego ya sacaremos todas las cajas e intentaremos colocar más unidades, ¿vale? Para tener lo menos posible en el almacén, en el depósito. Porque luego, claro, no se ve tanto y queda feísimo, chicos. Queda muy feo. Vale, esto ahí, con una pequeña separación, ¿vale? De cada producto. Aquí no está todo pegado. Total. Ah, el arroz. Pues creo que sí tenemos. Lo que pasa es que no, creo que no los tengo colocados. O, no, o igual se me acabó. ¿Quién sabe?
Vamos a ponerlo siempre a balda de media altura, ¿vale? Pues para que no se tenga que agachar nuestros clientes. Siempre pensando en su comodidad, ¿vale? Ahí. Y luego cuando lo vayamos llenando, pues obviamente iremos usando todos, ¿vale? Aquí, perfecto. Muy bien. Este, pues obvio, nos lo traemos para acá. Hoy va a tocar recolocación, ¿vale? De todo esto. Va a ser un capítulo, pues básicamente, pues eso, está recolocando las cositas, ¿vale? Pañales. Los pañales los vamos a poner en este lado. Y esta balda de aquí va a ser todo para pañales. Bueno, espérate. Igual mejor. Sí, mira, que se agache la gente y ya está. Lo ponemos aquí abajo y todo esto va a ser balda de pañales. No tenemos todo, ¿vale? Pero como son tan pocos los que caben, ¿vale? Pues son muy grandes. Y de aquí, pues básicamente nada, ¿vale? Luego todo eso lo tenemos que mover para otro lado y tal y cual. Esto, obviamente, spray limpiador, spray de limpieza y esto, pues son productos que no tienen que estar ahí, ¿vale? Al lado de la comida. Bueno, hay un derrame, por ejemplo, lo que sea, y luego pasa lo que pasa, ¿eh? Tenemos que tirar toda la comida porque se contamina y es dinero que perdemos. Vamos a ver, aquí, venga. Y aquí, esto es. Mira, mira, qué buena el protector solar, 14 pavazos. Vale, precio un poco así. Pero comparado con otras cosas, no es tan caro. Comparado con el precio real, ¿eh? 25 pavos un yogur. Aunque es un yogur grande, pero joder, eso me parece un robo. Y eso que la tienda es mía. Tócate los pies. Vale. Paga la electricidad. Ahora. Madre mía, lo que tarda en pagar la electricity. Tirititi. Ostras, el este. Telita, ¿eh? Vale, de momento lo dejamos así. Bien. Pues esto, nos lo llevamos para otro lado. Bueno, nos lo llevamos para lo poco que queda. El clean, vamos a poner aquí dos hileras, es que dejaremos para dos espacios. Y los botecitos, estos super guay del Paraguay, ¿vale? Lo podemos poner más o menos, yo diría que por aquí, ¿vale? Así, venga. Ponemos el eye clean. Ahí, muy bien. Venga, para adentro. Y bueno, pues esta parte, esta sección, se quedará para. Pues eso, lejías, productos de limpieza, ¿vale? Pero para la casa y demás, ¿eh? No, no producto personal. Y demás zarandajas. Vale. Ahí. Bien, queda bien. Ahora cogemos estos. La versión de limón, chimpón. Y ahora uno de estos para la versión de pino, que te pino. Ahí. Venga, pues ahí mismo. Pues sí, hoy va a tocar estar aquí recolocando todas las cosas, chicos. Madre de amor hermoso, ¿eh? Pero claro, al final vamos siendo ya. Ya hemos dejado de ser la típica tienda de barrio a ser una tienda muchísimo mejor de barrio, pero muchísimo más chula, ¿verdad? Papi chulo. Y tal y cual. Vale, spray limpiador. Ah, pues mira, lo hemos comprado. Es el spray limpiador. Pues venga, lo vamos a colocar todos, ¿vale? Ahí. Claro, nos saldrán más verdes que amarillos, pero bueno. Ah, pues no, mira. De momento amarillo también. Bien, bien, para hacer varias hileras. Y oye, quieras o no, pues eso mola, que te cagas. Porque nos da para hacer varias hileras e ir llenando todo esto. Venga, vamos a ir sacando. Esto es jabón de manos. Mira tú qué bien. Mira tú qué bien, chicos. Jabón de manos. Che, ¿a dónde vas? Vale, esto claro. Pues entonces esto lo pasaremos para acá. No. A ver. Así. Y este ahí. Es el jabón de manos. Que me los quitan de la mano. Ahí. Venga, otro limonchelo. Más limonchelo. Bien, bien, bien. Joder, madre mía. Me ha venido todo el limonchelo. Ahí.
Venga, pues más. Madre mía, pero esto qué es lo que es. ¿Qué pasa? ¿Solo hay de limón o qué? Mi limón, mi limonero. Pues nada, esto lo tenemos que poner ahí. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? Jabón en polvo, perfecto. Porque esto ya lo vamos colocando para acá, que nos quedaba poquito, ¿vale? Jabón en polvo lo podemos poner aquí abajo, ¿vale, chicos? Para que en caso de... no se pueda caer y golpee lo menos posible en medio kilo, ¿eh? No sé, que luego alguien lo intente coger y se le caiga de las manoplas. Madre mía, me ha tocado todos los azules. No, menos mal, uno de los rojos. Vamos a colocarlo bien. Vamos a ir dejando diferentes hileras. A ver, ponte bien. Ahí. No, me cago en la mar. He movido el ratón antes de tiempo. Ahí. 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 Y ahí. Y este un poco más atrás. Que si no, no cabe. Venga, ánimo. Ahí. Creo que lo he metido bien, ¿no? Sí, está pegado. ¿Eh? ¿A dónde vas? Madre mía, me ha tocado todo del azul, ¿o qué? Si la gente quiere el del rojo, que te cojo. Con lo que me ha costado, me cago en la mar. Todo del jodido azul, ¿eh? Claro, lo malo es que de aquí también tenemos todo azul. Hala, pues hala. Azul que te pillo. Claro, si quieren del rojo, ¿qué? Que es el super guay de... claro, es el mejor. Este es el barato y otro es el más caro. Algo era ello. A ver, ¿quieres colocarte? Cojona. Vale, perfecto, chicos. Vamos a ver. Chocolate, caldo de carne. Guisantes, café. Madre mía, se va a calar. Estaría guapo que se viese calado. Pero bueno, en fin. Vamos a ver, lejía. Uf, la lejía, chicos. Fíjate que lo quería haber pillado. Me cago en la mar. Claro, es que no sé si vamos a tener. Vamos a sacar. Bueno, ya que vamos, estamos por aquí. Suavizante, suavizante. Spray limpiador. Spray de limpieza. Papel higiénico y pañales. Vale, pues vamos a pillar esto. Y así ya ponemos todo, ¿vale? Así tenemos para bastante tiempo. Y, bueno, para, bueno, sí, pero eran dos, ¿eh? En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Pero así tenemos para bastante tiempo. Spray de limpieza. Que no sé si era este de aquí. Sí, este es. Vale, yo creo que con dos filas nos llegará. Ahí. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos, chicos? Suavizante. Pues venga, pillamos el suavizante. Como es spray, esto es esto. Pues el suavizante, quizás aquí abajo también, ¿no? Suavizante, azalea real. De 2 litros, como viene ahí. Esta es la banda. Y bueno, pues ponemos según se vaya ocupando. Como ahora tenemos mucho sitio, no me preocupa tanto, ¿vale? Que salga de un color a otro. Caldo de pollo, ahí estamos. Y según vayan saliendo, pues los iremos colocando como Dios manda, ¿eh? Que quede bien colocadito. Vale, no sé si tenemos en este lado. Vale, tenemos de esto que tenemos por aquí. Así que lo cogemos, perfecto. Este también, del verde. Que no sé de qué será el verde, pero es verde. Es como que sea respetable con el medio ambiente o algo así. No creo, pero bueno. Vale, perfecto. La lejía gigante tenemos por aquí, pues la pondremos en este otro lado. Aquí. Ahí estamos. Vale. Continuamos para bingo, chicos. Esto. Suavizante. Mira, tenemos más suavizante. Pues mira tú qué bien. Vamos a llenar aquí el... ¿cuántos quedan? 2. El estante de suavizantes. Ahí. Muy bien. Esperemos que ya no nos toque. Ahora. Ah. Bueno, pues esto lo ponemos aquí. Tampoco quiero llenar todo de suavizante, porque fijaros, si no hay suavizante ni nada. A ver, lejía de la grande. Venga. Pues lejía de la grande, chicos. Ahí está. Vamos a
Vale. Ahí. Queda un poco falsete que esté así, pero bueno. Más que nada para que no ocupe, ¿vale? Y esto no sea. Está muy para atrás, muy para adelante, quiero decir. Ah, sí. Ahí, un poquito más para atrás. Aunque se oculte dentro del este, pero bueno, por lo menos, yo que sé, da la impresión de que hay más, ¿no? Porque si no, pues yo me adapto. Vale, perfecto. Bueno, buena cantidad de lejía. Creo que ya hemos acabado, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a seguir retirando, ¿vale? El detergente. Pues detergente lo podemos poner aquí arriba. Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ir retirando así. Hasta ahí. Vale, perfecto, justo. Vale, más o menos. Se nos da un poco así, pero bueno. Así podemos poner cuanto más mejor, ¿no? Si conseguimos apurarlo bastante. Vale, ahí está. Pillamos este. Y lo colocamos también por aquí. Ahí. Perfecto. Vale, y ahí tenemos jabón. Ahí. Yo creo que cabría uno más. Vale, aquí tenemos esto. Jaboneto o limpiador en polvo. Pues esto. Aquí, ¿no? Tenemos ahí uno de estos. Pues esto lo podemos poner aquí, por ejemplo. Yo creo que sí. Venga. Ahí estamos. Y habrá que hacer alguna cosita para saber qué es lo que hay que llevar, traer las próximas veces y demás. Me la apuntaré en un papel, como hicimos hace unos cuantos capítulos, para que no se me olvide, porque luego se me olvida. Y ahí. Y ahí. Vale. Todo esto, pues para el jabón. ¿Vale? Sí, yo creo que cuatro filas. Esto. Anda, ya se ha cerrado. Madre mía. Espagueti. Espagueti. Claro, la comida habrá que reorganizarlo todo. Chocolate. Vamos a ver. Comida para animales. No sé qué hacer. Si poner la comida para animales aquí también. O dejarlo aquí. Lo que pasa es que. A ver, tampoco hay tanta comida para animales. Así que la podemos poner aquí arriba. Lo que es la comida para los. Nuestras queridas mascotas. ¿Vale? Y. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar un hueco, bien hueco, ahí. A ver, ahí. Vale, creo que viene atinado. Esto lo podemos dejar más o menos por aquí, por el centro. Esto. Claro, si no tenemos más, de momento lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque no sabemos. ¿Cuántas más cosillas tenemos? A ver, coge. Y así de esta forma, pues oye, quieras o no, vamos reorganizando mejor esto. Como buenamente podemos. Ahí. Y ahí. Vale. Vamos a ver. Toda la comida de los nuestras mascotitas. Golosinas para mascotas. Perfecto. La dejamos por aquí. Esto lo que sea, me da igual. La dejamos por aquí. Que era comida para perro. Perfecto, porque no tenemos nada de eso puesto. Vale. Y esto me imagino que será la comida para los gatos. Digo yo. Porque no me he fijado. Ahí está. ¿Qué tenemos por aquí? Comida seca para perros. Vale, pues la comida seca para perros podemos dejarla tranquilamente. Ahí, por ejemplo. Que
pena que no se pueda tener más cosas, ¿verdad? A la vez. Ahí, perfecto. Mira, pues justo. Ahí estamos. Comida seca. Golosina para mascotas. Vamos a ir poniendo, quizás, en este lado. A ver, sin pasarnos de la raya, ¿eh? Tampoco es plan. Golosinas para mascotas. Ahí. 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 Y justo la última. Perfecto, vale. Esto hay que tirarlo más para atrás. Se nos ha quedado muy adelante, ¿verdad? Ahí. Y este ya podemos colocarlo guapamente. Ahí está. Perfecto. Solo es buscar. Comida seca para gatos. Vamos a ver. Nuestros pobres felinos, ¿verdad? Y la última. Mira tú qué bien. Lo podemos poner de lado. Y así nos entra tranquilamente. Muy bien. Comida de gato. Nuestro gatito quiere su comida. Míralo, qué carita tiene nuestro pobre menino, ¿eh? A ver, vale. Ahí mismamente. Ahí. Y perfecto. Así nos vamos liberando, ¿vale? De espacios. Que no entra. A ver, si metiendo un poco más para allá. Yo creo que es esta bolsa. Vamos a ver. Efectivamente, era esta bolsa. Vamos a ver si la podemos colocar nosotros de alguna manera. Pues así tiene que estar. ¿Qué le vamos a hacer? No es muy así, pero bueno. Vale. Y esto lo ponemos aquí. Y así dejamos toda la comida de nuestros queridos perritos, ¿eh? Guay del Paraguay. Esta la dejamos aquí arriba. Porque esta, al cogerlo, se acaba. Y así, de aquí, pues podemos colocarlo mejor. Vale, un poquito arriba. Vale, perfecto, chicos. Perfecto, vamos a ver. Vamos a coger papel higiénico. Ostras, creo que papel higiénico no nos quedaba ni gota, ¿verdad? Efectivamente. No pasa nada. Lo ponemos aquí. Que bueno, es higiene personal, ¿no? Podríamos decir que sí. Mira, hemos acertado. Y todo. Ahí. A ver, ahí. Y último. Perfecto, y ahora por los pañales. Y así acabamos con ese lado. Perfecto, chicos. Bueno, pues poquito a poquito. Ostras, son las dos. Y me voy a quedar con hambre. Habrá que salir pronto. No sea que el tío este. Es el mismo. Este es este, ¿verdad? Sí. El que vende los perritos se marche y no me deje comprar perritos. Aunque yo creo que está ahí todo el día. Pero bueno. Bueno, esto lo podemos poner ahí y ya está. Vamos a comprar comida. Hola, majete. Hola, majete. Hola, majete. Y hola, majete. Venga, vamos a ver cuánto hemos sacado, ¿vale? Chicos, vamos a ver. Interactuar. ¿Cuánto pensáis que hemos sacado? Yo diría que 1.100 euros. Venga, pues le damos, ¿eh? 1.346. ¡Voilà, chicos! Vale, pues voy a meter la pasta y vamos a ir dejando este capitulillo por aquí, que son las 3 de la mañana, ¿eh? Que me quiero ir a dormir. Y en el siguiente capítulo, pues seguiremos, ¿vale? Reordenando todo, todito, todo, ¿vale, chicos? Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, como digo. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.